Hola, ¿se me oye? Buenos días a todos, soy Álvaro Sánchez y he venido a hablaros de Grace en la nube con Elastic, ¿vale? ¿Por qué Elastic? Bueno, antes de nada, ¿cuántos de vosotros habíais oído hablar de Elastic? Levantad la mano. ¿Cuántos lo habéis probado? Bien. Realmente la idea era un poco venir a hablar de esta plataforma como servicio, de esta en concreto, porque básicamente nadie está hablando de ella. Todo el mundo habla mucho de Cloud Foundry. Habla mucho de Heroku, de otra serie de cosas. Y eso es una alternativa que salió hace poco, me decidí a probarlo. Me puse en contacto con la gente que lo ha hecho en busca de que me hiciera la presentación, no lo conseguí. Ha habido otras cosas que me han mandado que luego os contaré, ¿vale? Entonces, el objetivo un poco de la charla es primero ver qué es Elastic, cómo funciona y luego ver las posibilidades que tiene una aplicación Grails de desplegarse en Elastic. Acabo de conectarme a la consola de Elastic y no está cargando justamente ahora, con lo cual a lo mejor no os lo puedo enseñar, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Bueno, antes de continuar, nosotros somos Escuela de Groovy. ¿Cuántos habéis visto? ¿Estuvisteis en el Grids? Levantad la mano, los que habéis estado en el Grids. Perfecto. Bueno, los que habéis estado en el Grids, visteis ya la imagen de Escuela de Groovy. Esto es una parodia de un juego que se llama The Day of the Tentacle, y se basa en la idea de que bueno, el Duke, que es la mascota de Java, pues ha probado un lenguaje nuevo y quiere conquistar el mundo con ese lenguaje, ¿vale? Ese es un poco el mensaje que llevamos unos meses transmitiendo y nuestro enfoque un poco es, como ya hemos dicho otras veces, dinamizar la comunidad, favorecer y facilitar que haya eventos de este tipo y un poco demostrar que se puede cubrir el hueco o, digamos, ese miedo a que Grails llegue a las empresas, ¿vale? Porque es algo que a los programadores les gusta, evidentemente a la gente le gusta ser feliz, programar mejor, eso es evidente que a la gente técnica le gusta, pero siempre hay esa reticencia de la resistencia al cambio, del miedo, de cómo lo puedo hacer, de quién está utilizando esto, ¿vale? Y ahí es un poco donde queremos entrar nosotros. Bueno, entremos ya un poco en materia. Voy a coger el móvil que luego se me va el tiempo. Bien, cuando hablamos de la nube, tenemos una serie de capas o de niveles o de cosas que son como servicio, asterisco as a service. De abajo a arriba empezamos con el concepto de infraestructura como servicio. Aquí hablamos de cosas como, por ejemplo, AWS, Rackspace o lo que es el concepto de nubes, tanto privadas como públicas, me da igual, o híbridas, donde la idea es que nosotros, en vez de tener servidores físicos, tenemos servidores virtualizados sobre una plataforma de hardware heterogénea, distribuida, ¿vale? Y no es tan importante el concepto de servidor físico como el de servidor virtual, ¿vale? Básicamente en Amazon
Lo que te proporciona Amazon es una instancia de sistema operativo virtualizada, ¿vale? Está en la parte de abajo porque tú virtualizas a nivel de sistema operativo. Hay un nivel por encima, que es la plataforma como servicio. Aquí tenemos cosas como Cloud Foundry, Google App Engine, Heroku y, por supuesto, Elastic. En este nivel, plataforma como servicio, ya no estamos trabajando directamente con la instancia del sistema operativo, sino que lo que estamos haciendo es, llegando al nivel de abstracción del desarrollador, desde el punto de vista de que yo manejo mi aplicación, despliego mi aplicación y la infraestructura o los recursos necesarios, las máquinas virtuales que habrá en el IaaS que hay por debajo, necesarios para que aquello funcione, para mí es transparente, ¿vale? Entonces, todos de una u otra forma no te obligan a instalar software, a instalar el servidor de aplicaciones y a escalarlo de alguna manera, sino que te proporcionan ya esos servicios, ¿vale? Y en un nivel por encima tendremos el software como servicio, que son aplicaciones concretas que se ejecutan en PaaS o IaaS, eso es transparente, pero básicamente cuando tú te conectas a Gmail, realmente no sabes si hay 17.000 servidores, dónde están, qué máquinas virtuales, qué software tienen, es irrelevante. Tú te conectas y funciona, es el software como servicio. Comentar también que hay otro PaaS aquí que a lo mejor conocéis, que es Amazon Beanstalk, ¿vale? Que es también una plataforma como servicio. Todas las que os he puesto aquí son orientadas a Java, ¿vale? Y de una u otra manera, si están orientadas a Java, pues también lo están para Grails. Bien, desde el punto de vista o la perspectiva de los roles o, digamos, a quién van destinadas cada uno de los niveles de la nube, al bajo nivel pues estaríamos pensando de gente de sistemas, de redes, administradores, gente de operaciones, de los equipos de operaciones, que su problema es el provisionamiento de hardware, su problema es el dimensionamiento de la capacidad necesaria para alojar las aplicaciones, ¿vale? Son problemas típicos de TI, que con nubes o con IaaS se resuelven mejor, ¿vale? En el caso de las plataformas como servicio, su objetivo es estar enfocadas a los desarrolladores, ¿vale? Que son, pues eso, ellos tienen la necesidad de hacer una aplicación y subirla sin preocuparse por lo que hay por debajo, sin preocuparse demasiado por lo que hay por debajo. Y por último, el software como servicio está destinado a esos pequeños cabrones que son los usuarios que entran en nuestras aplicaciones y se quejan, protestan, convierten cosas que son features, las convierten en bugs, ¿vale? Esos son los usuarios. Bueno, cosas concretas de Elastic. Os voy a ir contando un poco cómo funciona o cuáles son sus ventajas. Vaya por delante, por cierto, que yo no tengo ningún tipo de relación con Elastic ni nada. O sea, que tampoco os intento convencer, sino simplemente enseñaros que esto es una opción más. Luego haré una serie de comparaciones, aunque a medida que vayáis viendo features que tiene, os vais a ir haciendo una idea de cómo se compara con otras opciones. Bueno, el setup es en segundos, ¿vale? Ellos trabajan con el concepto de topología o de environment, básicamente, y un environment tiene esa topología, es muy sencillo, ¿vale? La parte de arriba tenemos un web server, que ellos tienen el Nginx este, NGNX. Aquí tenemos la capa de application server. Tenemos multitud de opciones, tenemos Tomcat 6, Tomcat 7, tenemos Glassfish 3, Jetty, y además totalmente estándar. No ocurre como, por ejemplo, en Google App Engine, que tienes un Jetty tuneado y capado, o, por ejemplo, no ocurre como en Heroku, que no tienen variedad a la hora de elegir el application server. Aquí por debajo tenemos la máquina virtual, puedo elegir JDK 6, 7 y OpenJDK, ¿vale? Una de las cosas que ellos dicen que tienen muy bien es que tienen mucha variedad de opciones de software para elegir, además el software estándar que todo el mundo utiliza y conoce. Y luego tenemos la parte de abajo, ¿vale? Como herramienta de construcción, que es una factura que os contaré después, bueno, soporte para Anti-Maven, en opciones de base de datos relacionales tenemos MySQL, MariaDB,
y Postgres. Y como no es SQL, tiene el Mongo y CouchDB. Son las opciones que tienen, ¿vale? Entonces, crear una topología es básicamente elegir qué software quieres en cada pieza, y en la parte de Tomcat, por la parte de Glassfish, es decir, la parte de Application Server, eliges tu dimensionamiento inicial en instancias de Tomcat, ¿vale? Además, otra de las capacidades que tienes, con un clic, los puedes poner en alta disponibilidad. Luego, si podemos, lo veremos. Esto incluye, este setup incluye todo el software necesario, ¿vale? Lo que ocurrirá por dentro, ¿vale?, es que ellos tienen máquinas virtuales preconfiguradas con el software que tú necesitas y que ya funcionan. Ellos pueden clonarlas fácilmente y a partir de esa configuración, cuando tú haces un setup, básicamente te proporcionan, pero de una manera transparente para ti, todo el software que necesitas. Bueno, el despliegue de aplicaciones es también con un clic, independientemente de si estás en clúster o no, y de si estás en clúster con este alto de disponibilidad o no. Pues se encargan de... Además, también es independiente de la forma de desplegar de tu application server, ¿vale? Pues ellos saben cómo hay que desplegar en Tomcat, o saben cómo hay que desplegar en Glassfish, están pensando en el soporte para JBoss y también lo contemplarán. Hay dos formas de desplegar. Una de ellas es esta, yo hago upload del WAR, y eso se despliega. Y ese upload tengo dos formas de hacerlo. Pues manualmente a través de la consola web o con plugins de anti-Maven, ¿vale? MVN de Elastic Deploy o un Untask que me despliega el WAR, ¿vale? A través de un API. Tengo un API y se hace. Los si hago sucesivos despliegues se van versionando automáticamente de tal forma que yo puedo hacer rollback, puedo echar para atrás un despliegue que haya hecho, pero si la ha cagado, lo puedo hacer automáticamente, ¿vale? Bueno, soporte de anti-Maven para el tema de los despliegues, ¿vale? Y hay otra factura que se llama Building the Cloud, que os contaré después. La ventaja, para mí, la ventaja fundamental es el autoescalado vertical. Bien, todos conocéis que, por ejemplo, en Amazon tú tienes el autoscaling. Tú puedes decir que si tus máquinas están a un consumo de CPU, de memoria, de más de un determinado umbral, de un threshold, que automáticamente te clone un AMI, ¿vale? Te cree un AMI en caliente, te lo arranque y te lo añade un clúster, ¿vale? Un clúster de máquinas. Y además puedes decir que haga, cuando la carga baja, pues vaya apagando esas máquinas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes una máquina con Amazon, tienes una M1 Large o una C1 Large o lo que sea, tú estás pagando la máquina entera. Esa máquina te da una potencia, una capacidad, ¿vale? Básicamente aquí estamos hablando de RAM y de CPU. No tienes por qué estar usando toda la capacidad de la máquina. Realmente nunca vas a llegar a... Porque si la usas de forma completa, no te va a ir bien, ¿vale? Ayer comentaba Thomas en su startup que ellos, sus máquinas están a un 25% de capacidad, ¿no? Lo que da Elastic frente a la competencia es el autoescalado vertical. Ellos trabajan con un concepto de capacidad computacional que se llama Cloudlet. Entonces, la idea es que ellos te proporcionan en caliente esa potencia a medida que tu aplicación o que tu entorno lo necesita, ¿vale? Tanto incrementos como decrementos, y son cambios que se aplican en segundos, ¿vale? Luego también tiene facilidades a la hora de clonar entornos, ¿vale? De tal forma que si yo tengo un entorno de producción que tiene una topología con cuatro Glassfish 3 en clúster y con alta disponibilidad, pues a lo mejor me interesa tener un entorno de test o un entorno de preproducción o de staging donde tengo un clúster de Glassfish, ¿vale? Yo puedo clonar ese entorno y darle un límite inferior de recursos, ¿vale? Se monitoriza todo el consumo de recursos, CPU, memoria, puedo tener datos históricos y puedo ver un poco cómo funciona, ¿vale? Tiene un API REST con JSON que no,
No está documentada, pero está, yo la he visto. Bien, cosas concretas de Jelastic. Bueno, ellos internamente trabajan con una cosa que llaman RECs, que son básicamente que estas máquinas virtuales preconfiguradas que tienen el software que se necesita en determinadas capas, ¿vale? Ellos además son capaces de proporcionar recursos computacionales, es decir, darles cloudlets a estas máquinas virtuales, cambiar la asignación de esos recursos en caliente, ¿vale? Obteniendo o liberando estos cloudlets. Tienen estos RECs, estas máquinas virtuales con Tomcat, GlassFish y Yeti, la parte de servidores, base de datos, lo que os comentaba antes, ¿vale? Y aquí lo que vemos aquí, una de las cosas o uno de los modelos de negocio de Jelastic es ofrecer su plataforma a empresas de hosting, ¿vale? Ellos quieren decir, o gente que tenga un data center, CPDs, decirles, tú montas tu infraestructura con Jelastic, nosotros tenemos la infraestructura de software para acceder a la consola y tal, que eso luego también de cara al usuario te da la libertad de tú poder elegir el proveedor de hosting a la hora de trabajar con Jelastic, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, con otras plataformas como servicio no puedes hacer, ¿vale? Y tienes el problema, también lo comentaba Tomás ayer, de que pues a lo mejor no están en Europa, ¿no? Con lo cual, de cara a optimizar el software, ellos son capaces de mover, aquí en el dibujo no se aparece muy bien, pero ellos optimizan la capacidad de los servidores físicos y son capaces de mover máquinas virtuales o RECs de un servidor a otro y todo eso en caliente, ¿vale? Eso es lo que dicen que hace. La idea, ya se estáis haciendo o imaginando que la idea de la alta disponibilidad, por ejemplo, si yo pido un clúster con alta disponibilidad, con HA, bueno, aparte de meterme un balanceador, me lo configuran, me olvido de ello, supuestamente ellos me van a garantizar de que las instancias están en nodos físicos distintos, ¿vale? Es un poco lo que hace. El Cloudlet, que es esta unidad que se han inventado para medir potencia, que equivale básicamente a 128 MHz de RAM y aproximadamente 200 MHz de CPU, ¿vale? La política de precios se basa en el consumo de cloudlets hora. Esto lo anunciaron ayer, justamente, ¿vale? Debe ser que además, a lo mejor por eso están reiniciando el servidor, por eso no he podido entrar. Van a aplicar esta política de precios a partir de marzo, durante la fase beta que acabará durante el mes de febrero, lo podéis probar gratis, y a partir de marzo te van a cobrar ese precio por cloudlet y por hora. Y tú, siempre a la hora de registrarte, previamente vas a poder elegir hosting en Europa, que está en Alemania, o en Estados Unidos, ¿vale? La diferencia fundamental o la ventaja fundamental es que tú no pagas por la máquina entera. Si tú tienes una máquina en Amazon, pagas por la máquina entera. Y luego tú, si no la usas, es tu problema. Bueno, esto es un esquema de la topología. Realmente la aplicación web es así, ¿vale? Es todo muy visual. A la hora de configurar cuál es tu topología, con switchers, por ejemplo, yo habilito o deshabilito SSL, habilito o deshabilito la alta disponibilidad, ¿vale? Aquí vemos que hay Tomcats con alta disponibilidad y aquí pongo la capacidad máxima en Cloudlets que yo he prefijado para estas instancias, ¿vale? Esto lo haré si no quiero pagar infinitamente sin saber hasta dónde voy a pagar, ¿no? Entonces aquí tenemos una topología con 5 instancias de Tomcat en alta disponibilidad, con lo cual tengo 10 instancias de Tomcat, ¿vale? 10 instancias de Tomcat con capacidad máxima de 10 cloudlets, ¿vale? Pues echéis la cuenta en casa, lo que os dé.
Y básicamente eso os da la capacidad máxima que puede aguantar vuestra aplicación. Pero insisto, tú en principio por lo que pagas es por el consumo de cloudlets de tu entorno. Entonces, arrancar el Tomcat, pues a lo mejor te consume un cloudlet, ¿vale? Así todo. Eliges la versión de JDK, la versión de Tomcat, ¿vale? Con esto habilitas o deshabilitas la alta disponibilidad, ¿vale? En el momento que o bien habilitando alta disponibilidad o bien escalando horizontalmente, él automáticamente ya te mete el balancer, que es básicamente un Nginx con modo JK para hacer el balanceo. ¿Se oye? Sí. Y luego aquí el software de base de datos, relacional y NoSQL. Cosas interesantes. Por ejemplo, si monto una base de datos, me dan acceso, por ejemplo, si monto un MySQL, te mandan directamente el acceso a un PHP MySQL. ¿Vale? Ya está montado, funciona, en segundos entras. Con Tomcat ocurre lo mismo, tienes acceso directo al Tomcat. Incluso puedes modificar ficheros de configuración, tanto de Tomcat como de MySQL o de lo que tengas instalado. O sea que, en ese sentido, no, digamos, tienes las limitaciones de otros, que, o sea, aquí tú te despreocupas de montar lo que hay por debajo, pero sabes que tienes la posibilidad de toquetear según qué cosas, ¿no? Porque hay cosas que, queramos o no, hay que hacer en ficheros de configuración. Tomcat no tiene consola web, ¿no? Entonces, malamente vas a poder hacer según qué cosas. Y esto aquí de Maven es una feature que tienen ellos que se llama Build in the Cloud. La idea del Build in the Cloud es, en vez de hacer el upload del WAR, que es un coñazo, yo en lugar de eso lo que le digo a Jelastic es, en este repositorio Subversion, en este repositorio Git está mi proyecto. ¿Vale? Entonces, él se lo baja y cuando yo le digo build, o mejor dicho, build and deploy, él con Maven construye el WAR y lo despliega automáticamente en tu entorno. ¿Vale? Entonces así no me lo tengo que. Le tengo que subir el WAR. Además, como esto, insisto, no han dicho todavía que tiene un AVI, pero lo tienen, este tipo de operaciones se podrán automatizar, ¿vale? Por ejemplo, con hooks de Subversion o cosas parecidas, ¿no? Con lo cual, integrarlo con cosas como Cats o un bambú, pues va a ser sencillo. Vale, aquí tengo un vídeo que si Internet quiere, veremos cómo funciona el autoescalado vertical. ¿Cuál es la idea? Es una demo. Esto no falla, esto es un vídeo. Se lo vi a Thomas hace un par de años. La idea del autoescalado vertical, bueno, voy a ver si lo puedo poner. Vale, esta es la pinta que tiene la consola de Elastic. Aquí tengo mi entorno y aquí estamos viendo la monitorización del consumo. No sé si os fijáis, pero ahí a la derecha me aparece el consumo en cloudlets de cada entorno. En este caso son 5 de un máximo de 12 o 4 de un máximo de 16. Entonces ellos en esta demo, ¿vale? Han mostrado las estadísticas y van a cargar una aplicación que simula carga. ¿Vale? Esto está lanzando carga, entonces va a llegar un momento en el que vamos a ver cómo suben los cloudlets. ¿Vale? El consumo de cloudlets, ¿vale? Sube la memoria, ellos van asignando en caliente más recursos, van metiendo más madera. ¿Vale?
paran la prueba de carga, dejan que Tomcat libere recursos y vamos viendo cómo poco a poco los libera. ¿Vale? Ahí vemos. Este es el autoescalado vertical. Tenemos escalado horizontal, pero ese no es automático. ¿Vale? Básicamente, escalar horizontalmente lo que me va a proporcionar es un límite mayor de cloudlets. ¿Vale? Vale, aquí vemos un ejemplo de escalado horizontal, donde yo básicamente añado instancias de Tomcat en alta disponibilidad de Tomcat o de mis servidores de aplicaciones en alta disponibilidad o no. Entonces, como os digo, me parece que el límite máximo de cloudlets para una instancia de App Server es de 16, me parece. Con lo cual, si yo veo que con 16 no me llega, escalo horizontalmente, ¿vale? Añado otra máquina a mi topología. Otra instancia, perdón, con lo cual ya tendré 32, ¿vale? Pero, insisto, eso es límite máximo. O sea, que si yo puedo añadir 8 instancias de Tomcat, que realmente siempre pagaré por las que use. ¿Vale? Aquí nosotros decidimos cuántas tenemos, ¿vale? Pueden estar en alta disponibilidad, con lo cual la idea es que ellos se asegurarán de que las máquinas virtuales estén en nodos distintos. Y además se encarga de configurar el balanceador y se encarga de configurar también el clustering en Tomcat o en GlassFish o en Yeti, incluso de la replicación de la sesión, y el Nginx también se encarga de hacer que las sesiones sean sticky, sean pegajosas, ¿vale? Todo automáticamente. Bueno, venía la demo. Bueno, pues no carga. La web tampoco carga, ¿verdad? Se ha ido a apagarla justo ahora que tengo la charla. De todas formas, en el vídeo habéis visto cómo es la consola, ¿vale? Desde el punto de vista de interfaz de usuario, está muy bien, es todo Ajax. La creación de topologías, ¿vale? Esto es un pantallazo realmente de la aplicación. Tú visualmente vas configurando tu topología. Puedes cambiar en caliente topologías, puedes clonarlas, puedes hacer bastantes cosas. Y luego, de cada herramienta o de cada parte, de cada pieza, puedes ver su configuración, ver los ficheros, ver los logs, ¿vale? O sea que tienes acceso a bastantes cosas. Ventajas supuestamente que tienen sobre otras herramientas de plataforma como servicio. Bueno, pues una de ellas podría ser que el hosting está en Europa, ¿vale? Que pues en según qué países, pues eso puede ser un problema de cara a la propiedad intelectual. Perdón, a la privacidad de la información, por la información que está fuera del país y tal. Si para nosotros no es un problema, pues perfecto.
Otras ventajas que tienen es que si yo no estoy contento con el hoster que hay por debajo, yo me puedo cambiar transparentemente de hoster y seguir utilizando el Elastic. Ahora mismo tienen dos y supuestamente su idea es, pues, expandirse. Otra ventaja fundamental es que el software es estándar. Es un Tomcat normal y corriente. Además, no te creas que tienen un Tomcat 5. O sea, tienen Tomcat 6 y 7, tienen JDK 6 y 7. Además, el JDK de SAN, no el OpenJDK, que en algunos... si yo, por ejemplo, voy a desplegar un Jira, por ejemplo, Jira, o sea, Atlassian no soporta, no te da soporte para OpenJDK todavía, ¿vale? Tengo varias bases de datos, en fin, software estándar. Tengo acceso a los ficheros de configuración, puedo tunear según qué cosas, ¿vale? Por ejemplo, el my.cnf de MySQL, el server XML de Tomcat, etcétera. El clúster y la replicación de la sesión se hace con un clic, con ese interruptor de on-off. No hay límites de timeouts. Esto es un problema, por ejemplo, en Google App, en App Engine, que si, me parece que si una request tarda más de 30 segundos en responder, te corta la conexión. O me parece que en Heroku, si tu aplicación no arranca en un minuto, la matan. Cosas así, ¿no? Aquí no. Aquí, si tu aplicación tarda 5 minutos en arrancar, pues bueno, gastará más cloudless, ellos te los cobran. Y a correr. El aislamiento también es mejor. Alguien comentaba por ahí en un blog que en Heroku realmente no hay aislamiento. Y aquí, por ejemplo, cada instancia tiene su propia JVM, ¿vale? Y bueno, la interfaz de usuario pues puede ser más bonita o menos bonita, puede ser otra ventaja. También la posibilidad de hacer builds en la nube, ¿vale? Lo que os decía, de que Elastic se baje el proyecto y lo construya. Bueno, hasta aquí, digamos, Elastic en general y cómo encaja Grails aquí. O sea, qué opciones tenemos a la hora de subir una aplicación Grails a Elastic. Bueno, pues la primera ya es la más sencilla. Hago Grails War, genero War, coge ese War, lo subo a través de Upload y le doy a Deploy, ¿vale? Como si fuese una aplicación Java, porque Grails es Java, ya lo sabéis. Opciones que tengo con Maven. La integración de Elastic con Maven va en dos cosas. Por un lado, yo tengo un plugin de Maven con el que puedo hacer desde mi ordenador MVN y Elastic Deploy, ¿vale? Eso lo puedo hacer en aplicaciones J2E que tienen Maven. Y, bueno, el problema es que en Grails esto no es tan inmediato, ¿vale? O sea, yo no puedo hacer alegremente MVN y Elastic Deploy porque, para empezar, los proyectos Grails no son proyectos Maven por defecto, pero se pueden mavenizar, ¿vale? Tenemos un arquetipo para crear aplicaciones Grails mavenizadas, es decir, con un POM XML completo con todas las dependencias, o podemos mavenizar una aplicación existente. En ambos casos, actualmente el límite está en Grails 1.3.7, ¿vale? Tanto el arquetipo como el plugin para Grails 2.0, también lo comentó Peter ayer, que lo tiene Graham en su ordenador, en su portátil, y que lo tiene que publicar. Así que si le veis por ahí por el pasillo, le decís que lo publique. Pero no hay plugin de Maven todavía para mavenizar un proyecto Grails 2.0. Entonces, una vez que yo he hecho eso, tengo una aplicación Grails y tengo un POM XML. Con lo cual, ahí en ese POM yo puedo añadir la configuración que Elastic me da para añadir el plugin de Elastic y hago MVN Elastic Deploy, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy automatizando el upload, pero sigo haciendo un upload de un WAR por HTTP. La otra posibilidad es hacer build in the cloud, ¿vale? Si yo mavenizo mi aplicación Grails, insisto, de momento 1.3.7, tengo la posibilidad de decir a Elastic que se baje mi proyecto y que con un MVN package genere el WAR y ese WAR se despliegue, ¿vale?
Eso funciona. Funciona, insisto, si me avenizo mi aplicación Grails. También Elastic soporta ANT, ¿vale? Tiene un ANT task. De todas maneras, si yo tengo un build XML, pues le añado la definición de la tarea y ellos básicamente tienen un cliente que hace upload del war. Es lo mismo que el MVN deploy, pero con ANT. Y aquí volvemos a tener el mismo problema. ¿Cómo obtengo yo un build XML de mi aplicación Grails? Sabéis que el sistema de building de Grails actualmente está basado en Gantt, ¿vale? En un futuro pasará a Gradle, pero de momento es Gantt. Esto es más fácil que con Maven, ¿vale? Simplemente con un integrate with --ant, ella me genera mi build XML, yo a eso le añado la definición del ANT task de Elastic y lo ejecuto, ¿vale? Insisto que con esto sigo haciendo upload del war. Y hay una tercera opción que sería hacer un plugin de Grails, ¿vale? Que no hay hecho, pero bueno, pues alguien, si esto tiene tirón, pues alguien lo hará, seguramente. Y la idea de este plugin sería que utilizase el API de Elastic para hacer upload del war, que es un poco parecido, por ejemplo, a lo que hace el plugin de Cloud Foundry, ¿vale? El de Heroku está integrado de tal forma que, porque Heroku también soporta el concepto este de building the cloud y funciona un poco más en ese sentido. Pero como el API yo entiendo que soportará tanto hacer un upload de aplicaciones como hacer construcciones en la nube, pues la idea final, digamos, en el futuro sería que yo hiciese commit de mi proyecto, lanzase un comando para desplegar y eso lo que hiciese sería hacer una petición a la API de Elastic y decirle, oye, despliega este proyecto, y entonces ya desde Elastic se baja, se compila y se despliega. Eso sería la idea. Bien, falta una forma, y es, al igual que se puede construir una aplicación, generar el war en la nube con Maven, pues lo suyo es que soportasen Grails directamente, ¿vale? Que yo pudiese decir, pues, hacer el build directamente con Grails. Es una featura que está propuesta, ¿vale? Lo que os pido aquí a todos vosotros es que hagamos presión, ¿vale? Ahora que somos muchos, si entráis en esta URL, básicamente os va a redirigir a Twitter con un tweet ya predefinido, con el que si le dais, básicamente vais a votar. La feature tenía 374 votos, de tal forma que cuanto más gente la tuitee y vote por ella, pues más prioridad le darán. La idea sería sobre todo que soportasen no solamente Grails, sino Gradle también para hacer construcción de aplicaciones en la nube. Voy a probar por última vez. Bueno, luego me quejaré en Twitter. Vale. Bueno, una última cosa. Cuando hablé con ellos, les dije, oye, mandarme presentaciones y tal,
imágenes, todo lo que tengáis. No me mandaron nada, pero lo que sí que me dijeron fue, no, esto no, pero te podemos mandar unas pegatinas. Y digo, bueno, vale, pues mándame pegatinas. Y me dijeron, pero mira, es que como es en España y tal, para hacerlo más específico, hemos pensado poner un futbolista, una sevillana y un toro. Y digo, cuidado, no te calientes. No te calientes, que igual la gente, a lo mejor la gente no le gusta. Y le digo, dale una vuelta. Entonces me dijeron, oye, ¿y qué tal un tío con un balón y una bandera de España? Digo, si no es muy cantoso, entonces al final hicieron esto, ¿vale? Tenemos un montón de pegatinas en nuestro stand, ¿vale? Son gratis. No cobramos nada por las pegatinas. Podéis coger todas las que queráis y están en nuestro stand, ¿vale? Bueno, si tenéis dudas, preguntas, me hubiera gustado enseñaros la aplicación, pero bueno, os podéis registrar gratuitamente, pero la aplicación no tiene mucho más de lo que habéis visto en el vídeo o en los pantallazos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿A nivel de base de datos computan los cloudlets o...? Las bases de datos gastan cloudlets, claro. El consumo de cloudlets es de toda tu topología. ¿Vale? De toda tu topología. ¿También cómo puede escalar la base de datos? Porque llega un momento en que ya se desarrolla la imagen. Claro, entonces, pues. ¿Dicen algo de cuál? No. No dicen nada. Una cosa que no he dicho, por cierto, ¿cómo haces que tu aplicación Grail se conecte a esa base de datos? Pues nada, yo básicamente. Lo podrías hacer por JNDI, ¿vale? Tú modificas el server XML de Tomcat, le añades el recurso o directamente en datasource.groovy le añades el datasource y básicamente es una URL de JDBC donde el servidor de MySQL pues es un nombre que te dan ellos, ¿vale? Si tú al environment le llamas, por ejemplo, SpringNeo, que lo había llamado yo, ¿vale? Tú puedes acceder al frontal con springneo.yelastic.com y, por ejemplo, en el caso del servidor de base de datos, pues ellos te dan un nombre de host que es mysql-springneo.yelastic.com, ¿vale? Pones eso, puerto por defecto, base de datos, usuario y contraseña, ¿vale? El usuario y la contraseña lo defines a través del phpMyAdmin y a correr. ¿Hay una pregunta por ahí? ¿Cómo se lleva con? Claro, tú, en principio eso es transparente para ti. Tú no tienes que configurar el menos XMX ni el menos XMS. Te olvidas de eso. Otra cosa es que, claro, no tendrá sentido, a lo mejor, tener solamente un Tomcat con el máximo de cloudlets, porque eso pues a lo mejor acabará en un hit muy grande y va a ser contraproducente. Será más interesante tener dos instancias con límites más pequeños. ¿Más preguntas? Sí. Técnicamente sí, claro, pero no sé yo eso, ¿no? Entonces, o sea, dices abrir un puerto en tu base de datos, sí, sí, claro. ¿Y en el caso que no se pueda, cómo se lidia con el sistema? O sea, a ver, el problema de las nubes, ya sabes lo que tiene, que son, sobre todo en el caso de cuando ya subes al nivel de plataforma, si estás en infraestructura y tú has pagado por tu nube privada, ¿vale? Podría ser, yo me imagino que incluso a lo mejor será posible comprarles a ellos la posibilidad de utilizar el Elastic en tu nube privada, a lo mejor. Pero, porque una de las cosas que ellos han dicho que quieren hacer es extenderse en otros hosting. Y supongo yo que llegarán a un acuerdo de revenue share o algo así,
para pagarles. Si tu base de datos está fuera, a mí lo único que se me ocurre es que abras el puerto. No se me ocurre otra forma de hacerlo. Y no sé hasta qué punto eso es una buena idea. Hombre, a lo mejor lo puedes cortar por IP o algo así, o por rango de IPs. Eso puede ser una opción. Pero bueno. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues gracias.